Para todos, todas y todes. Muy, pero muy buen día. En un resumen desordenado del día de ayer, quiero tocar dos o tres cuestiones que estuvieron en el centro de la escena. Ahí aparece un cantante de cumbia, teóricamente de La Matanza, que la verdad yo no lo conozco. Que bueno, viene haciendo campaña Pro Cambiemos y viene estando en el centro de la escena política, colocado por los comunicadores de la derecha. Y claro, uno se anima a hacer alguna reflexión. Yo cuando veo al Dipi me acuerdo de don Pablo Freire, o Paulo Freire, extraordinario brasilero, que tuvo libros, extraordinarios, como La educación como ejercicio y práctica de la libertad, o Pedagogía del oprimido. En Pedagogía del oprimido, Freire hace una es perfectamente aplicable al DP. La contra del opresor, el oprimido que culturalmente se desplaza, que termina pervertido por la ideología dominante, que es sometido culturalmente, termina transformando en el dipi. El oprimido imita las conductas del opresor. El oprimido, desplazado, termina enfrentando a los de su propia condición, y que desde La Matanza sueña con ser mártir. Tremendo, ¿no? Abordó el tema de tan cuando habló de el legantes, ¿no? Que una cosa mucho más dura y posible a la lucha de clases con características culturales propias. Legantes es sentir espacio que se apropia de una serie de conceptos y le dice a la burguesía: ahora vamos por ustedes, ¿no? Vos me sacaste el trabajo de mis padres, me sacaste la familia, me sacaste la escuela, vos me sacaste el plato de arroz, vos me sacaste las posibilidades de desarrollar mi cercanía, ahora vengo por vos, por tus bienes, por tu vida, por tu familia. Pégate. Me lo hizo ayer a la mañana un sobrino mío que es abogado en San Luis y me dijo: Luis, papá, padrino, fíjate, el rico y elegante son como antes distintas, una institución.
por un lado el que se desplaza y por el otro el que se empodera, aún de manera cuestión y que está todo establecido. Bueno, importante es que los tengamos hoy en esta reflexión de esta mañana. No entiendo el enojo de la sociedad rural y de las empresas agroexportadoras por la estatización de la hidrovía. ¿Y se enojan? ¿O será porque el contrabando y la fuga de granos sin declarar de esta manera se para definitivamente? ¿Que el Estado argentino va a recuperar entre 40 y 50 mil millones de dólares al año? ¿De esto se quejan la sociedad rural y el sector agroexportador? Que se caguen. La verdad, muchachos, no se entiende lo que quieren hacer. No se entiende el enojo de ustedes. ¿Enojo de qué? ¿Enojo porque estatizaron la hidrovía y se cortó la joda de la triangulación de exportaciones con Uruguay, Brasil y sobre todo Paraguay? ¿Qué eso es? Ojalá. La verdad, incomprensible. Hoy alguien recordó algo que los neoliberales conservadores, con López Murphy a la cabeza, publicaban en el 2001 y que generó la caída de López Murphy, que solo duró 15 días como ministro de Economía. Esta bestia proponía la eliminación de la escuela pública. Fue tapa de Clarín. Yo le puse en Twitter la tapa de Clarín y la propuesta de López Murphy. Yo encabecé con los docentes y con otros compañeros una enorme marcha en defensa de la escuela pública. Así de fácil, de una no más escuela pública en ningún lugar de la Argentina, para pagarle al Fondo Monetario y a los buitres internacionales. Comparto con Cristina de que hay que discutir con el PRO y con Cambiemos cómo y de qué manera se le va a pagar el fondo, al fondo. Ahora, sinceramente, Cristina, con una mano en el corazón, esto también debe comprender las posibilidades de no pagar, porque esto violó los estatutos del fondo y violó las disposiciones internas. Fueron préstamos que no fueron aprobados por el Congreso argentino. Y lo que es peor, dieron 45 mil millones de dólares para pagarle la campaña electoral a Macri. Campaña electoral que encima perdió. Por eso hay que discutir a fondo y deslindar responsabilidades. ¿Cómo puede ser que este tipo ahora esté en lugares turísticos del mundo cagándose de la risa de nosotros y nosotros acá discutiendo qué hacer con el regalito que nos dejó? Digo, las cárceles están llenas de ladrones de bicicletas. Que alguna vez paguen con esto los que hipotecaron la Argentina. Yo siempre recuerdo que la causa de corrupción más grande de toda nuestra historia fue el mega canje de deuda que encabezaron Melconian, Schusenegger y Cavallo. ¿Saben cómo terminó la investigación del mega canje? Terminó prescrita por el mero paso del tiempo. La verdad, todo esto nos da mucha bronca, todo esto nos embala, nos enoja, nos malpredispone. Ojalá que Argentina alguna vez sea un país justo, equitativo, democrático, soberano, equilibrado,
y que terminemos con los privilegios de la oligarquía, de los ricos, y terminemos con las operaciones proimperiales que todo el tiempo están detrás de escena. Que tengan muy, pero muy buen día, y celebro de verdad que hayamos estado por lo menos por un año la hidrovía, el control del río Paraná, que podamos terminar con la evasión, con el contrabando, con el tráfico, que tanto perjuicio le causó a las arcas del conjunto del pueblo argentino. Abrazo grande, hasta el lunes.